Bienvenidos a este gran universo Chamigo Team TV, que cada fin de semana lo que busca es que vos disfrutes como nosotros de la pesca del aire libre, la navegación, el litoral, la Patagonia, diferentes paisajes, ¿por qué no también pescas internacionales? Te voy a invitar a disfrutar de una nueva edición de este Chamigo Team TV. Un staff profesional al servicio de mostrarte lo mejor de la pesca. Y por supuesto, tutoriales, interacciones, amigos, pesca, destinos, empresarios, emprendimientos, todo en un solo lugar. Bienvenidos, arrancamos un nuevo programa de la mejor manera. Siempre lo mismo. Tranquilo. Viene el guía, viene nuestro bien, pescador, muy bien. Muy bien. Bien, Tommy, Mirá, mostrame este clavo, mostrá. A ver, ahí. Sí, señor, miren. Sí, señor. Bien. Amigos del Chamigo Team, miren este surubicito. Pescando con Quique Pesca, los servicios de Quique Pesca, en el río Corriente. Miren lo que es el agua. Miren lo que es el agua de transparente. Y este, mirá, el lomo oscuro. Miren lo oscuro que es. Agua prácticamente de los esteros sobre el río Corriente, miren lo que es. Sobre el agua, mirá, una vitalidad que ya quiere salir. Nosotros ya lo vamos a dejar que se vaya sin, pero antes le vamos a recomendar los servicios de Quique Pesca en Esquina. Séptima Fiesta Nacional del Pacú. 17, 18 y 19 de febrero. Informes e inscripción 3777-614640. 5 sorteos de 100.000 pesos entre las barras pesqueras de 10 o más equipos. 12 sorteos de 50.000 pesos entre equipos foráneos.
28 sorteos de 50 mil pesos entre equipos locales. Premio a pieza mayor, 400 mil pesos. Equipo ganador, 300 mil pesos. Y un sorteo final de un Tracker 520 motor 40 HP. Y no te olvides, este año Expo Pacú stands gratis. Contactate al 3777-627063. 37ª Fiesta Nacional del Pacú. Esquina te espera, amigo pescador. Seguro vas a sacar. Mira. Esto es lo lindo de la pesca, mira. Tengo cabeza de la caña. ¿Viste? Ahí viene para adelante, mira. Qué lindo, che. Vamos, este es el hermano del que salió hace un ratito, ¿eh? Sí, señor. El Richard Fishpoint se llama este. ¿Eh? No hay que decírselo a nadie, ¿eh? No. Nadie. Mira, Darío, mira. No, espectacular. Mirá, la calle está como funciona, mirá, por Dios. Como siempre tiré hacia los palos, ¿viste? Terrible. Mirá. Se plantó acá en el fondo, ¿eh? Mirá. Está bien, ¿eh? Bueno, sí que hay que... Cuando él quiera nomás, ¿no? Tranquilo. Exacto. Hermoso. A fondo, ¿eh? Mete fondo nomás, ¿eh?
Jugamos un poquito con la resistencia de la caña, Darío, verá. Ahí está, mirá si está bien, ¿verdad? Qué barro, qué hermoso bicho. Uy, guarda, ¿eh? Dale. ¿Pasa, Ricardo, para acá? Es lo que se divierte un ratito. Sí. Qué maldad, ¿eh? Mirá, 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 mirá. 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 No lo llego a ver acá porque me da reflejo. Acá, ¿no? Acá. Qué hermoso. Uy, ahí está, mirá, por ahí va. Dios. ¿Vas a pasar para allá? Este es más grande, ¿eh? Pero sí. Hermoso, mira. Amigos, bienvenidos a este gran momento, Chamigo Team TV. Disfruten de esto. Buenos equipos, estamos en una zona de pesca bendecidos por la naturaleza, zona de Itaibaté, junto a los servicios de posada Puerto Paraíso. Tenemos la mano del guía perfecto, hicimos dos movimientos de ajedrez para estar en un lugar donde apareció una de las especies, para mí, de las más cotizadas, y como dijo Ricardo, nuestro guía, me voy a apropiar sus palabras, la especie que todos quieren sacar. Te voy a invitar al cámara, que está del otro lado, a que muestre esto, mirá, mira Darío, ahí. A ver, mirá. Ay, ya se va a mostrar. Tranquilo, mirá. Miren, miren qué belleza. Ahí viene. Miren qué belleza. Bueno, impresionante. Impresionante. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Belleza. Jornada de atigrado, gente. Miren estos accidentes que tiene, estos detalles gráficos extraordinario. Estamos pegando con equipo. ¿Cómo, Darío? ¿El mejor momento de la pesca? No, buenísimo. ¿Eh? Listo. Excelente. Viene ahí. Estaba con toda la energía. Sí, señor. Mirá qué hermoso que me diste. Mirá, tiradito, mirá. Mirá qué lindo la pucha. Muy bueno, guacho. Bien, papá. Bien, loco. Ricardo, esta es la carnada del momento, ¿eh? Sí, señor. Darío, ¿todo bien? Espectacular, cada vez mejor. Ricardo, ¿todo bien? Excelente. Veo que están haciendo fuerza. Bueno, estamos cansados. Bueno, miren lo que son estas pintas. Atigrados en el Alto Paraná, atigrados del otoño, ¿sí? Vamos a la devolución. Ricardo, bueno, lo mejor de la pesca, el mejor momento de la pesca, ¿vamos? ¿Te parece? Vamos a devolverlo. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Hay que devolver estos peces. Para que en un futuro podamos tener pescado para esta belleza. Qué bueno, qué lindo. Mira cómo está allá para ahí. Qué lindo. Bueno, qué hermosura. Ahí se va. Qué hermosura. Bueno. Y se fue nomás. Qué belleza. Allá va. Sí, señor. Choque los cinco. Muy bien. Muy bien, compañero. Muy bien. Sábado 11 y domingo 12 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 50 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso, al primero una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Segundo,
una Toyota Hilux 4x2 0 km. Tercero, un Toyota Etios 5 puertas 0 km. Y 47 premios más. A la variedad de mayor peso al primero, un Toyota Etios 5 puertas 0 km. Y 9 premios más. Sorteo especial entre todos los participantes, una Toyota Hilux 4x2 0 km. Por pago anticipado hasta el 3 de febrero, un Toyota Etios 4 puertas y 14 premios más. Además, premio a la dama cadete, socio y mejor tresarrollense clasificado en Corvina. Inscripción general 29.000 pesos. Socios del club, acá damas y menores hasta 12 años, 25.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 11 y domingo 12 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra, en Claromecó, Reta y Orense. Amigos del Chamigo Team, queremos agradecer y presentar esta nueva marca que nos va a acompañar en las próximas pescas junto al Chamigo Team. En este caso, una marca de anzuelos de primera calidad como es Owner. En este caso, estamos probando el anzuelo Longshank, que es el 5192, catalogado como muchos que conocen de anzuelos, uno de los anzuelos más duros que hay en el mercado. ¿Por qué estamos usando este tipo de anzuelo? Acá en el Alto Paraná, estamos en Paso de la Patria más específicamente, por un vástago que es extra largo, lo que nos permite, en caso de una captura como ser para nosotros el dorado, que si llega a atacar un poco más arriba, nos da todo este recorrido para que sea duro y permita que el pescado no nos corte ni el chicote de acero ni el nylon, dependiendo cómo lo estamos usando. Nos da la posibilidad de hacer chicotes berileros, de todas las posibilidades, y nos sirve para este tipo de pesca del dorado, que es mucho más agresivo. Y es válido recalcar que estos están terminados en cromo negro y son resistentes al agua salada. En este caso vamos a probar los anzuelos 7-0 y 9-0. Recuerden, son los Longshank, que son el 5192. Owner acompaña al Chamigo Team en todas las pescas.
Amigos de esta gran comunidad del Chamigo Team, bienvenidos. Cambiamos de oficina, esta oficina es más grande, estamos en la inmensidad del mar argentino. ¿Por qué razón? Porque vinimos a la mayor cita de pesca deportiva de la costa atlántica. Un mega evento que cumple 60 ediciones y que detrás de ello hay mucha identidad, mucha cultura y mucha historia de la pesca de este estilo, esta modalidad, donde un anzuelo va hacia la inmensidad logrando los pescadores la mayor distancia posible. Estamos en las playas de Claromecó, provincia de Buenos Aires. Esta región es sede de las 24 horas de la Corvina Negra. 60 edición, una locura. Más de 3.000 pescadores, más de 3.000 cañas, más de 3.000 familias y miles de campamentos, porque detrás de cada pescador hay todo un proceso para aguantar las 24 horas de pesca. Imagínense lo que es hasta ahora. Ahora tenemos cielo despejado. Estamos a horas de culminar el concurso, pero hay que pasar la noche. Hay que bancar la parada y, por supuesto, la pasión del pescador está intacta. A disfrutar. Imágenes desde el mar, imágenes desde la playa, la esencia de los pescadores y, por supuesto, esta pasión junto al Chamigo Team la disfrutamos juntos. Bueno, mi nombre es Luis Giusti, soy de Villocampo, Santa Fe. Ahora estoy pescando en Claromecó. No saqué nada, pero una buena experiencia en el mar, así que estoy disfrutando un par de días acá y saludo a todos, a toda mi gente de Villocampo. Lourdes, ¿hace mucho que venís? No, es la primera vez. ¿Y qué tal? Contame la experiencia. Lindo, la primera vez. ...37ª Fiesta Nacional del Pacú. 17, 18 y 19 de febrero. Informes e inscripción 3777-614640. 5 sorteos de 100.000 pesos entre las barras pesqueras de 10 o más equipos. 12 sorteos de 50.000 pesos entre equipos foráneos. 28 sorteos de 50.000 pesos entre equipos locales. Premio a pieza mayor, 400.000 pesos. Equipo ganador, 300.000 pesos. Y un sorteo final de un Tracker 520 motor 40 HP. Y no te olvides, este año Expo Pacú stands gratis. Contactate al 3777-627063. 37ª Fiesta Nacional del Pacú. Esquina te espera, amigo pescador. Seguro vas a sacar. Decíamos que hayas disfrutado de una nueva edición de este Chamigo Team TV. Nos vamos a reencontrar dentro de 7 días, pero vos podés revivir este programa en nuestro canal de YouTube, Chamigo Producciones, y también te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. Nos reencontramos dentro de 7 días, ¿les parece? Abrazos.